Ya saben, yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo con un tutorial para ustedes nuevamente. Este es para todas mis hermosas mujeres que tienen ojos verdes. Qué suerte, odio. Sí, quería aprovechar que tengo estas lentes de contacto que son verdes para grabar algún tutorial útil. Sin embargo, si no tenés ojos verdes, también puedes hacer este maquillaje, ¿verdad? Es solo que yo me inspiré en esos colores que en ojos verdes simplemente se ve espectacular. Que como ustedes saben, el rojo es el color contrario del verde. Entonces utilicé, obviamente no podemos utilizar como que sombra roja porque es muy perturbante, pero utilicé un poco de cobre, ¿verdad? Que es una versión usable del rojo. Y también incorporé un poco como de un moradito tranquilito. No sé, me gustó la bendita combinación de ese cobre y ese morado al final. Suena loco, pero me gusta cómo quedó. Creo que es un look diseñado para que tus ojos verdes se vean verdes, ¿verdad? ¿Verdad? Igual, si tienes ojos cafés, igual funciona. El morado tiene esa peculiaridad de beneficiar a todos los colores de ojos, porque como tiene azul en él y tiene rojo, pues puede beneficiar a ojos con tendencias con matices fríos y también a ojos con colores de tendencias cálidas, ¿verdad? Entonces, sí. Y sí, si quieres ver más o menos cómo logré este look, no más o menos, no. Si quieres ver cómo logré este look, por favor, continuando el tutorial. Me pica la oreja. Y si quieres ver más o menos cómo logré este look, Es difícil tratar de sonar decente ante la cámara. Es difícil. Y bien, eso es todo lo que tenía que decirte. Si quieres ver cómo logré este look, por favor, continuando el tutorial. Okay. Y bien, chicas, eso es todo lo que tenía que decirles. Si quieres ver cómo lograr este look, por favor, continúa viendo el tutorial. Bien, ya empecé colocando prebase para sombras en mi párpado. Luego voy a colocar un color clarito, satinadito en la mitad interna del mismo, porque quiero que darle un poquito de luz a esa área, ¿verdad? Voy a tomar una sombra color bronce, como ya les había mencionado, y voy a colocarla en la mitad externa de mi párpado, ¿verdad? Y voy a hacer que estos dos colores se encuentren y se difuminen muy bien el uno en el otro. Luego voy a tomar un color dorado, ¿verdad? Para hacer que esos dos colores se difuminen de una mejor manera. Voy a tratar de que ese dorado no tenga mucho amarillo, porque no quiero que el look se vuelva increíblemente colorido, ¿verdad? Sino que solamente quiero que esa transición se vea así como bonita y homogénea. Luego voy a mezclar esos dos cafés a fin de hacer un color perfecto de transición para mi complexión. Y con una brocha para difuminar voy a empezar a colocarlos en el arco. Y voy a seguir con un color, un café más oscuro y que tiene un tanto de vino en él, a fin de darle profundidad al look. Finalmente voy a añadir ese color en el hueso de mi ceja para iluminarlo. Ustedes elijan el color de iluminador que pues se adapte a su tono de piel. Y con ese color que recién tomé, pues lo único que voy a asegurarme es que todo trascienda muy bien, que esté muy bien difuminado, porque no quiero líneas. Lo pueden dejar hasta allí. Yo voy a irme un poquito más allá y voy a añadir un poquito de negro, simplemente porque quiero un poquito más de drama, ¿verdad? No quiero algo que se vea muy diurno ni muy nocturno. Lo voy a dejar justo en el centro. Ustedes pueden elegir darle la intensidad que gusten. Luego voy a colocar un delineador color crema en mi línea de agua a fin de que mi ojo se vea más abierto. Y con ese pincel, ¿verdad? Ustedes pueden tomar un hisopo si no tienen algo así. Y esa sombra color lila escarchadita voy a colocarla bajo mi línea de pestañas. Este elemento morado, como ya les había mencionado, pues queda bien en muchos o en todos los colores de ojo. Así que, sí, me encanta ese color. Luego con delineador negro voy a hacer mi colita habitual y además de extenderlo, ¿verdad? Para hacer la colita en la parte de final del ojo, también lo voy a hacer en la parte inicial a fin de que la silueta de mi ojo se vea mucho más alargada. Finalmente voy a tomar un bronceador. Bueno, antes del bronceador puse máscara y pestañas. Y blush.
ese de Milani que me está matando. Se llama Bellissimo Bronze. Y lo voy a colocar justo en donde va el blush. Labios. Dos opciones distintas les traigo hoy. La primera es ese rosita neutral, bonito. Es un lip blacker de Rimmel, de los Show Off, en el color celestial o celestial. Y ese es el look final con ese labial, ¿verdad? Vamos a hacer un zoom en el maquillaje de ojos. Si se fijan, a pesar de que tiene dos colores medio locos juntos, me gusta mucho cómo se ven porque no están así súper intensos, ¿verdad? No son la versión más vibrante de cada uno, lo que hace que se mezclen o que se vean bien en el mismo maquillaje. Y nada, me encanta. Y voy a finalizar con un labial fucsia. Ese, no recuerdo cuál es, pero lo voy a dejar en la cajita de información, seguido de un color elixir de Maybelline en el color Fuchsia Flourish. Espero pronunciarlo bien. Y sí, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas encontrado útil. Te mando un abrazo totote y nos vemos en la próxima. Bye.